Adidas Damian Certified 2. Lo mejor de Damian Lillard al mejor precio, o hay mejores opciones. ¿Quieren saberlo? Vamos a ello. Hola amigos, en esta ocasión vamos a darle un pequeño vistazo a estas. Como lo pueden ver en su caja, son unas Damian Lillard. Mírenlo acá, Dame. Son las Damian Lillard Certified 2. Miren la caja súper linda, como siempre las cajas de Damian Lillard. Y pues nada, vamos a ello. ¿Qué tenemos aquí? Pues miren esta belleza. Tenemos un par pues que viene con materiales. Ya se los explico adelante. Es un par súper lindo, súper bonito. En la parte inferior que encontramos una suela con un patrón de onda, que en este caso viene con dos materiales, goma sólida adelante y goma translúcida atrás. Diríamos, ay, esta goma de acá de la parte delantera es una goma bastante dura, bastante fuerte. Pues no, es una goma bastante pegajosa y bastante suave. Creo que está casi al mismo nivel de la goma translúcida. ¿Y eso qué quiere decir? Que la tracción, pues al ser, si ven la onda viene siendo como pues lo que tenemos acostumbrado a la espina de pescado, de la espiga, que es siempre una muy buena estructura para generar una muy buena tracción, ya sea para acá, para acá, para todos los movimientos, para adelante, para atrás, para todo lado. Y aparte, con lo pegajoso que es, si se tiene sentido el tema de la goma, va a hacer que frene en cualquier escenario. Entonces digamos que en tracción esto puede estar en un 9/10. Sí, es de lo mejor tanto para jugadores muy rápidos como para jugadores que utilizan para pivoteos y eso. Ahora bien, con esa parte negativa, el tema de la suela con el caucho sólido es muy suavecito. Miren, aquí no están tanta fuerza, miren, aquí no están tanta fuerza y pues realmente se hunde muy fácil. Eso que nos dicen, para asfalto no son tan duraderas. Pensaríamos que pues eran más duraderas, pero pues no son tan duraderas. Aparte los surcos están bastante lejos, tiene este huequito en la mitad para pues que se pueda mover más fácil. Pero pues eso hace que la superficie de contacto con el suelo se disminuya y permite que su desgaste sea un poco más rápido. Entonces, en tracción como tal, para frenar y eso, muy buenas. Pero para el tema de durabilidad, pues no las recomiendo tanto. Pues nada, esto es lo que tengo que decirles con respecto a la tracción. Bueno, hablando de la amortiguación, como vemos, tiene sistema de amortiguación Bones, pero es un Bones duro, o sea... Yo no sé qué está haciendo Adidas con los materiales ahora, si los está pronto prensando mucho más fuertes unos con respecto a los otros, pero este Bounce es más duro. En amortiguación le puedo dar por ahí un 8 por ser benevolente, porque pues realmente no se le siente mucha, esto no se hunde casi. Está hecho es más bien para jugadores que no sean tan pesados y que no requieran tanta amortiguación. Entonces en la amortiguación no va a brindar mucho más a lo que les acabo de decir, no les puedo decir mucho más porque pues no tiene mucho más en amortiguación. Bueno, y con respecto a los materiales, encontramos pues que tiene en la parte delantera, tiene un cuero, como lo pueden ver acá, de una muy buena calidad, doble cuero acá, mírenlo, acá tiene otro cuero diferente, y acá en la parte superior una malla y en la lengüeta malla. No se siente como pues la mejor calidad de cuero, pero pues el cuero es cuero y pues realmente es bastante cómodo, bastante bueno con respecto a cuando te caen a ti encima, te pisan. Cuando todo eso pasa, pues realmente es un zapato que tiene una muy buena durabilidad. Como lo pueden ver acá en la parte delantera, los cordones vienen con un doble cordón, por decirlo de alguna manera, que viene reforzado pues para crear una muy buena estructura de agarra que en esta parte superior, que ya les explico adelante. Entonces los materiales son básicos, se sienten normales, no se sienten digamos que como hay otros que venden como cartonudos baratos, pero pues este es un par low cost, entonces pues no esperamos nada más de él. Funcionan perfectamente, duran perfectamente. Me parece que es una de las mejores características de este par y eso nos gusta mucho. Bueno, vamos a hablar del soporte. Como vemos, esto es una zapatilla más que todo low, como mid low, ¿sí? No protege tanto el tobillo, deja un poco suelta la parte acá del tobillo, del cuello del pie. La espuma es suavecita y va desde acá hasta acá, digamos, no es como una vez que viene solo de esta parte, no, viene completa hasta abajo, deja libre aquí en la parte de abajo del pie, entonces encaja bastante bien, hace que su estructura pues genere un soporte medio, no es el mejor, aquí atrás no es tan duro como uno creería que debería ser, entonces digamos que en soporte, si tienes problemas de tobillo, yo sí recomiendo que te vas con una órtesis, con una tobillera, que te permita tener más seguro el pie, pero si no, pues realmente va a funcionar perfectamente, te va a permitir tener un poco libre acá la parte superior del pie, y eso hace que tenga una muy buena movilidad. Entonces pues nada, en soporte es todo lo que puedo decirles, porque pues es un par tan sencillo que hace lo que tiene que hacer, funciona para lo que tiene que funcionar y ya, como deberían ser la mayoría de pares que son como de este costo y de esta estructura. Y el ajuste es bastante simple, realmente se ajustan a la talla, son fieles a la talla por su material superior y por el sistema de sujeción, se adaptan a un pie grueso, a un pie delgado, o sea, realmente no va a haber mucha variabilidad de... ¿Qué pasa? Si tienes un pie muy delgado, pues acá en la parte del cuero vas a sentir de pronto algunas partes que quedan como suelticas, pero eso no va a generar problema. Si llegas a pedir media talla menos, pues no, ya el largo no te va a servir. Y si tienes un pie ancho, se va a adaptar perfectamente acá. Entonces no tienes que pedir ningún otro tipo de talla, con eso está perfecto. Bueno, ¿y para qué tipo de jugador recomiendo este par? Yo creo que para jugadores más que todo... rápidos, que no requieran tanta amortiguación, para jugadores que quieran una muy buena reactividad, porque eso sí brinda este par, para jugadores que no tengan un presupuesto demasiado elevado y quieran un par que sea, digamos, como de últimas colecciones para jugar en interiores. No lo recomiendo para jugadores que vayan a jugar solamente en exterior, porque su durabilidad por el tema de la suela no va a ser tan buena. Tampoco lo recomiendo para jugadores que necesiten protección de sus articulaciones, porque pues esto no se los va a brindar. Adidas nos ha sorprendido, digamos, que con este par, trayéndonos algo sencillo, algo funcional, algo que tiene unos colores que son geniales, como esta combinación azul blanco, me parece súper genial. Pues nada, amigos, si les ha gustado este video tanto como, perdón, si les ha gustado este par tanto como a mí, denme un like. Si no les ha gustado, déjenme un dislike. Si no han suscrito, suscríbanse ya, porque pues podemos traer pares como estos, pares de última tecnología, de última generación, pares de otro estilo, que sean de running, de trail. Y si quieren pues conocer más contenido, pues compártanlo para que podamos traer más contenido y sigamos creciendo. Gracias por el video, hasta la próxima.